Dios le bendiga, iglesia, casa de oración 24-7. Les hablamos desde acá, desde Venezuela. El pastor Alexis Barreto, mi esposa Esquia Buniño, nuevamente para agradecerle por ese apoyo que fielmente ha mostrado durante todos estos años al apoyar la obra misionera acá en Puerto La Cruz. La Iglesia de Jesucristo del Camino también agradece ese apoyo continuo que ha mostrado, espiritual, material, en todo lo referente a la congregación. Como familia también, mi esposa, mis hijos quieren agradecerles, porque también sabemos que durante todos estos años mensualmente su corazón se ha movido a la misericordia de poder ayudarnos para la atención de nuestras necesidades, y eso también se lo agradecemos en el Señor. Deseamos que el Señor les bendiga, le ayude, que le siga cada día más formando el corazón misionero, para que sigan apoyando las obras, no solamente en Venezuela, en España, sino en otros lugares donde el Señor les permita llegar, por su gracia y por su misericordia. Que Dios me le bendiga. Mi esposa también quiere darles un saludo. Mi amor, por favor. Sí, amada iglesia, muy buenos días, Dios me los bendiga. De verdad agradecida con el Señor por trabajarle, por servirle. Y como dice la palabra del Señor en el Salmo 126, dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Nuevamente nos encontramos, sé que físicamente no, pero sí por este medio, y doy gracias a Dios porque, aun cuando no sentimos su calor, su abrazo, sí que en sus oraciones estamos presentes, y damos gracias al Señor por eso, porque de continuo está muy atento, muy pendiente de nosotros. Y orgullosos, pues, de verdad, de pertenecer a la iglesia, a Casa de Adoración, tener ese pastor grandioso, de verdad, que maravilloso que Dios ha puesto allí en Casa de Adoración, muy atento, muy al pendiente, con sus palabras de fortaleza. Y de verdad que para nosotros es maravilloso, maravilloso seguir adelante. Les comento que el grupo de en la iglesia de mujeres, en lo que respecta, está avanzando, está creciendo acá en dificultades, en pruebas, pasando en tribulaciones, pero bueno, sabemos que eso está escrito, pasaremos por tribulaciones, pero estamos confiados en el Señor, que todo pasará. Y gloria sea al Señor por todas las cosas que nos pasan, porque todo nos lleva a la madurez y al crecimiento en el Señor. Gracias por estar al pendiente, gracias por acordarse siempre de nosotros, gracias por ese rinconcito que tienen allá acordándose de los hermanos de Venezuela. Gracias porque de verdad que en sus pensamientos, en sus oraciones, y sé que en su mesa también estamos presentes. Gracias porque la hermana Ruth también muy al pendiente de nosotros en la enseñanza de los niños también, uy, este año ha crecido bastante, los niños han tenido un mayor conocimiento de la palabra del Señor, y allí en este año pues ascendimos a un total de 48 niños, entre 45 y 48 niños, y de verdad que estamos muy alegres. Pronto le estaremos pasando el video cuando todos ya al final de año estemos todos juntos y van a ver el fruto de este año, de lo que ha recorrido. La gloria sea para el Señor, Dios me los bendiga. Como familia, bueno, aquí estamos perseverando, mis hijos están en el colegio, el chiquito ya empezó a preescolar, gracias al Señor todo bien, el Señor ha suplido por su misericordia y su gracia todas las necesidades, confiamos en Él, estamos asidos de su mano, creyendo a su palabra, y bueno, esperando pues las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros y seguir sirviendo, seguir adelante en la obra del Señor. Dios me los bendiga, saludos a todos, abrazo. Bueno, pastor, y iglesia, liderazgo, que el Señor me les bendiga. Seguimos apoyándonos en oración, deseamos que la gracia del Señor esté con ustedes. Gracias, seguimos desde acá también orando muchísimo por ustedes para que el Señor les siga ayudando, entendiendo todas las circunstancias en las cuales también ustedes se encuentran. Sabemos que no solo Venezuela pasa por momentos difíciles, también Colombia, y desde acá también les podemos apoyar en oración. Todos los miércoles estamos orando por ustedes para que el Señor siga haciendo la obra en medio de ustedes, por la gracia de Dios. Que Dios me los bendiga,
a seguir firme adelante en el nombre del Señor, que Cristo viene pronto. Dios me le bendiga. Amada iglesia. Amén.